Pues la verdad para mí, como dije, es una oportunidad muy grande. Creo que empezar con con un club desde cero, tratar de construirlo de la mejor manera. Como he dicho, creo que la gente que está alrededor del club, la gente, los, el presidente, eh, todos los directivos, creo que para mí tiene la mentalidad muy positiva, la mentalidad de crecer, y creo que eso es muy importante de, de para para iniciar un club. Desde cero. Creo que para mí es una gran oportunidad. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de, de poder trabajar con ellos, de poder trabajar con un club eh, desde el inicio. Y la verdad que voy a apoyar, voy a, a tratar de poner mi granito de arena para que este club crezca y, y sea un club importante en la MLS y, y, y ¿por qué no, no? En el mundo, ¿no? entonces quiero, quiero ayudar mucho y, y bueno como como lo han comentado right to dream es un proyecto súper súper importante que pocos jugadores pocos pero pocos clubes tienen a nivel mundial y bueno eh, tratar de ayudar a todos los jóvenes tanto en méxico como en américa creo que es algo para mí muy significativo porque en mi carrera quiero dejar esa huella and with the support of the club and all the i think chucky. we'll now open it up for questions in the room. if you have a question for any of our speakers, please raise your hand and we'll hand you the microphone. please state your name and your media organization before asking your questions. we'll start with questions in english and then we'll move in spanish. chucky will. Answer in Spanish, I'll be uh, managing general translations. And um, who wants to kick it off? Hola, Bienvenido aqui a San Diego. Sanchez, What about the San Diego city The people attracted you to this uh, be a destination for you? And on top of that, the adventure and challenge of bringing a championship to a city that hasn't had a championship En any major sport, ¿qué atrae a San Diego FC's project? Pues la verdad que, que me encantó, me encantó la ciudad, me encantó la gente, la gente es, es increíble. Eh, también, como le comenté hace unos instantes, creo que todo el proyecto de San Diego me motivó mucho a venir para acá. Eh, tuve diferentes propuestas, pero creo que esta me llenó mucho en todos los sentidos porque me sentí muy identificado en todos los aspectos y bueno la verdad que, que para mí eso fue lo, lo más importante y creo que también la gente la ciudad es, es muy muy bonito. okay next question? Hola Chucky, cómo estás? Mi nombre es Daniel, el garbanzo del show de las de la chocolata. My name is Daniel from the show Eras de la chocolata national radio show. Um, I saw you getting a little emotional with the message uh, with the Right to Dream uh, owner. Te vi que te pusiste un poco, este, como que tienes varias emociones pasando por tu cabeza. ¿Qué, qué pasó por tu cabeza en ese momento y y por qué esa esa reacción? Pues la verdad que que todo no creo que para mí lo más importante es el trato hacia hacia mí hacia mi familia hacia hacia todos nosotros creo que para mí es clave y creo que todo, toda la gente que que trabaja aquí los presidentes los directivos han hecho ese ese sentimiento más profundo hacia mí y creo que esa emoción es por todo, por todo el proyecto, por todo el cariño que me han mostrado, por todo el recibimiento que, que, me, que me han brindado y la verdad que, que eso lo valoro mucho y representar esto a nivel mundial creo que para mí es muy importante y creo que por eso surgieron todos esos sentimientos y la verdad que estoy súper, súper feliz, contento y muy emocionado. Chucky Edgar Acevedo de TV Azteca, Baja California. Dionis, ¿recomendarás más mexicanos que vengan a San Diego? ¿Tienes ya en la mira algunos mexicanos también que se puedan unir? ¿Vas a meterte también ahí para ayudar a traer más mexicanos a este equipo? ¿Y por qué no un técnico también mexicano? Pues la verdad, este, en este momento es, apenas está comenzando el club. Eh, tenemos creo que cuatro jugadores eh, ya en el equipo. Pero bueno, yo creo que como platiqué con Taylor hace un momento. Creo que vamos a estar muy, muy, mucho en contacto para poder dar opciones y dar, este, platicar y, y ver cuáles son las mejores opciones. Y bueno, eh, si, si hay posibilidad de traer más mexicanos y entrenadores mexicanos, creo que sería muy importante, pero bueno, eh, siempre eh, platicando con Taylor y dando el, el visto bueno. Y creo que como le como le comenté yo 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 voy a tratar de estar en comunicación con él porque creo que es importante para poder crear un buen equipo. Buenos, buenos días acá atrás en las cámaras Javier Torres que es de Guay 50 San Diego está la ocho aquí eh, eh, entrar aquí a San Diego ese te hace un referente en San Diego pero también es un lugar binacional en la frontera qué mensaje le darías a los latinos que vienen a Tijuana y van a venir porque conozco mucha gente que ya tiene su, su abono para, para entrar aquí a verte jugar. Pues la verdad que, que como siempre he dicho, que, que nos apoyen, que nos sigan. Esto es un nuevo proyecto, va a ser increíble. Eh, tengo la seguridad de lo que he visto y lo que me han mostrado, que va a ser un proyecto increíble, que ahora en este momento eh, San Diego va a tener un equipo y creo que para la ciudad y para la gente va a ser muy importante. Entonces, que nos apoyen, que nos sigan, que esto va a comenzar de la mejor manera y estoy convencido de que va a crecer y va a ser muy importante. Chuki, ¿cómo estás por acá? Yo verán de de TuDN. Eh, Chuki, primero, eh, que nos explicaras un poquito cómo van a ser el proceso de estos seis meses, ¿no? ¿Cómo vas a seguir en, en el PCB? ¿Cuándo estarás llegando acá a San Diego? Y segundo. ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de dejar Europa? Porque después de siete años eh, triunfando en Europa, con, con lo que dejaste en, en el viejo continente, títulos en Italia, títulos en Holanda, fue difícil tomar la decisión de, de venir a la MLS en un club nuevo. Eh, ¿Qué fue lo que más te costó trabajo de, de esta decisión? Bueno, para comenzar, creo que estos seis meses voy a seguir en PSV, voy a estar ahí. Y en enero ya me incorporo con San Diego, pero creo que no fue difícil. Creo que para mí este proyecto, como le dije, este recibimiento, este cariño, para mí fue, fue muy importante para tomar esa decisión. Y bueno, la verdad que estoy inmensamente feliz con sentimientos encontrados, porque creo que todo se combinó y crear este este club y crear un proyecto. Creo que no muchos jugadores tienen la oportunidad y estar en esta posición en la que estoy ahora, creo que para mí, creo que es un privilegio de, de estar en esta posición y, y creo que no fue tan difícil tomar esa decisión. Buenos días, Irving. Eh, vemos que tienes, trajiste el profe Mesa. ¿Qué consejo que te ha dado el profe te marcó durante el resto de tu carrera? Y si me permites, ¿te acuerdas qué te dijo previo a tu debut en aquel juego donde metiste el gol contra el América? Gracias. Consejos, me ha dado muchos, muchos consejos. La verdad que he tenido una relación súper bonita con el profe Mesa. Y, y para mí es como. Es como un padre en el fútbol, siempre va seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da un consejo diferente. Y creo que para mí yo le tengo mucho cariño y, y pues la verdad, este, no tengo muchas palabras para él, creo que siempre me apoyó desde, desde el inicio y bueno tengo muchas muchas cosas bonitas de, de recuerdos sobre él y bueno en el en el partido contra América antes de entrar me dice me decía chamaco <laughs> chamaco tú no te preocupes tú juega como vienes jugando olvídate de alrededor de, del estadio y tú juega como tú sabes jugar y ya entré y bueno ya, fue historia. Giovanni Guerrero para Síntesis Deportes. Chucky, primero que nada, bienvenido a San Diego. Eh, en ese sentido, preguntarte la cuestión también de lo que es para ti ser el jugador, el primero que va a estar fingiendo con esta posibilidad de tener una organización importante dentro de la MLS. Y en ese sentido, hablabas sobre la cuestión de apoyar a los jóvenes, así como tú en México, en la Liga MX, debutaste muy joven, tuviste la oportunidad de tener minutos. ¿Qué mensaje o qué consejo vas a tener obviamente con tus compañeros de cara a lo que va a ser obviamente una institución que apenas va arrancando y va a tener que necesitar en ese sentido, pues el apoyo también de los jóvenes y con tus 28 años y sobre todo con la madurez que, que has tenido, ¿cómo vas a tratar de aportar en el equipo? Pues la verdad voy a, voy a tratar de siempre apoyar a los jóvenes, a, los, a todos los jugadores en general, ¿no? En lo que yo siempre... He tratado de, de apoyarlos, de, de que se sientan de la mejor manera, porque para eso, para eso, para que, para que puedan rendir de la mejor manera y el equipo pueda crecer, pueda ser un, un equipo de la mejor manera. Y bueno, yo creo que, como he comentado, el proyecto eh, "Right to Dream" creo que va a ayudar mucho en, en los jóvenes americanos, jóvenes mexicanos. Creo que van a ser un proyecto muy importante para para sacar jugadores nuevos y creo que ese apoyo, ese proyecto de apoyo hacia los jugadores va a ser, va a ser muy importante y creo que va a haber muchas oportunidades de, de ver muchos jugadores en Primera División. ¿Qué tal, Chucky? Bienvenido a San Diego, de parte de, de Veria Visión, Verónica Rodríguez. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo te llegó en ese momento? ¿La esperabas? ¿Te habían dicho? ¿Había rumores en ese momento? ¿Ya, ya sabías algo? O fue algo que te tomó de sorpresa ¿Y, y qué fue lo que pensaste en ese momento. Pues la verdad fue sorpresa. Al principio, pues me comentaron del equipo y bueno eh, sobre sobre la marcha me empezaron a, a comentar cómo cómo iba a ser el proyecto y como dije no desde el primer min, momento que me mostraron el proyecto creo que me identifiqué mucho creo que para mí es algo muy importante. Y, y bueno, creo que lo más importante fue que, que decidí este contribuir a ese, a ese, a ese, a ese proyecto. Y creo que para mí fue eso. Y pues la verdad que sí me, me, me salió de sorpresa por todo lo que involucraba a San Diego. Entonces, la verdad que, que para mí fue, fue muy bonito. ¿Qué tal, Chucky? Para Telemundo San Diego, Juan Ricardo Gómez. Estamos en una área binacional, eh, igual que San Diego FC. En su momento los cholos de Tijuana eh, empezaron desde cero y en sus primeras temporadas consiguieron un campeonato. ¿Qué tanto buscas que también ese impacto de, así como lo dio en Tijuana, ahora aquí en San Diego, el equipo nuevo de, de la región? Yo creo que va a ser un buen impacto. Creo que estamos en la frontera entre México y Estados Unidos creo que eso es muy importante y bueno como dije no eh, creo que este proyecto puede ayudar a muchos mexicanos y tanto americanos entonces tener esa frontera tan cerca creo que es una oportunidad muy bonita para México y Estados Unidos y bueno creo que va a ser un impacto importante por todo el proyecto que es por acá Chucky qué tal buenos sí. días, días. Eh, gustan saludarlos Bienvenido a San Diego. Felicitarte por esa contratación. Enrique Cano para Unánimo Deportes. Se quería hacer dos preguntas rápidamente. La primera, y hablaba recientemente cuando se anunció tu fichaje con Tom Penn, hablaba con él por teléfono y él decía que tú ibas a proyectar la MLS, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, al ser uno de los jugadores mejor pagados de la MLS. ¿Qué responsabilidad sientes con ello al venir de Tom Penn? Y la segunda, eh, esto más relacionado con Selección Mexicana. Hoy estás siendo aquí presentado en San Diego y la selección está concentrada aquí mismo en esta ciudad. ¿Qué sentimientos te deja? O cómo, ¿Cómo tú ves esa perspectiva del estar tú aquí y la selección al mismo tiempo aquí en la ciudad? Pues la verdad que con Tom hemos tenido muchas pláticas y la verdad que es una, una gran persona. Y bueno, yo creo que eso que, que, él, que él piensa y, y lo que me transmite, creo que tengo que, que ser correspondido a eso creo que están haciendo un gran esfuerzo en, en traerme y creo que es una gran responsabilidad y creo que yo lo lo o bueno voy a tratar de siempre corresponder a, hacia el club hacia las personas hacia los directivos y tanto a los a los fanáticos a la ciudad porque para mí es es algo muy importante y corresponder hacia hacia todos ellos para mí es algo significativo. Y bueno, eh, la selección, si me enteré que, que estaba eh, aquí en San Diego, la verdad, este, son decisiones que, que no están en mis manos, pero bueno, eh, como siempre he dicho, yo les deseo lo mejor, ojalá que, que empiecen de la mejor manera en esta Copa América y bueno, deseándoles siempre las buenas vibras. Hola, Irvin, eh, acá, Emmanuel Campa de Imagen Televisión. Oye, preguntarte cómo cómo veías tú la MLS antes de irte a Europa, o sea, no sé si en algún momento con Pachuca te tocó enfrentarte a algún equipo de la MLS y también cómo se ve ahora en Europa la MLS. Yo me imagino que por los jugadores que han venido ya más gente se empieza a dar cuenta, pero el hecho de que juegue Messi aquí me imagino que la exposición ha, ha sido brutal, no, en, en el último año de de la MLS. ¿Cómo cómo la veías tú? ¿Cuál ha sido tu tu idea de esta liga? Mira, al principio me tocó jugar Champions, con Champions, con Pachuca, y jugamos contra Dallas. Y la verdad es que eran partidos muy, muy buenos. Eh, desde ese momento se veía que, que había un muy buen nivel. Creo que en los últimos años han crecido mucho el nivel de la MLS. Y bueno, como tú dices, creo que traer jugadores tan importantes. Eh, como Messi también va, va a venir Giroud, Entonces, todos, todos los jugadores que, que van trayendo, creo que son jugadores muy importantes a nivel mundial, y eso, y eso habla mucho de que es de que quieren crecer la, la liga, y bueno, yo creo que es, eso es muy importante para, para, para el MLS, y, y bueno, creo que ha crecido mucho y creo que va a seguir en crecimiento. Hola, Irving, por acá de este lado. Omar Villarreal de TV Azteca. Eh, preguntarte, en estas semanas que has tenido para meditar lo de selección mexicana, ¿te ha pasado por la mente renunciar a, a representar a la selección por esta no convocatoria a Copa América o sigues abierto a poder seguir siendo parte de la selección? ¿Cuál es lo que pasa por tu mente en ese sentido? Gracias. Pues la verdad, este, estoy ahorita enfocado en, en mi familia. Estamos disfrutando mucho las vacaciones que ya... Tenía bastante tiempo sin tener unas vacaciones, entonces la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Pero bueno, yo, como siempre lo he comentado y lo he dicho, soy inmensamente feliz yendo a la selección. Me encanta ir, lo disfruto y como siempre lo he hecho, ¿no? cada, cada oportunidad que me dan de jugar siempre me entrego al máximo. Y bueno, eh, yo sigo abierto, estoy totalmente disponible en ir a, a la selección y bueno, ojalá y Dios quiera y me dé la oportunidad. De, de poder seguir yendo. Hola Irving, eh, acá en el centro de Morvilla para el diario As. Eh, en ese sentido de la selección, y desafortunadamente le ha pasado a algunos jugadores ¿no? de la selección que por venir a la MLS después ya no regresan, el caso de Héctor, caso de Alan Pulido, ¿no? Chicharito inclusive. ¿Te preocupa en eso para quedarte fuera del mundial? Me imagino que el mundial es lo máximo ¿no? que, que estás viendo, eh, pero en ese sentido, ¿qué piensas de lo que está pasando con los mexicanos en la MLS? Pues la verdad, este, para mí no es preocupación porque voy a seguir jugando, voy a seguir demostrando eh, la calidad que tengo. Yo, la verdad, que, que estoy muy feliz en venir a la MLS y, y, bueno, como siempre lo he hecho, voy a seguir trabajando, voy a seguir jugando para ganarme un lugar en la selección y, si así es, eh, iré con, con, con mucho gusto, ¿no? Y, bueno, eh, yo voy a demostrar en la cancha. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Ya después decidirá el entrenador que esté en la selección. Y bueno, eh, ojalá pueda seguir bien, como he dicho. Chucky, buenos días, Felipe. Hasta acá, hasta atrás, Felipe Valenzuela, Univision 34, Los Ángeles. Eh, California es el único estado que tiene cuatro equipos. Los Ángeles FC, el Galaxy, San José. Tendremos que encontrarle un nombre para los partidos que se van a jugar en Los Ángeles, el tráfico entre Los Ángeles, FC y el Galaxy. Toda la gente, los mexicanos que están en California y sobre todo que vas a tener que ir a Los Ángeles a jugar contra ellos, ¿qué es el mensaje para ellos? Pues la verdad que, que es una liga muy bonita, que sigan apoyando a todos los equipos, que que van a ser muy buenos, muy buenos partidos, entonces que lo disfruten, que vengan a apoyar y, y bueno, eh, que es algo que el fútbol nos une a todos. Entonces, la verdad que, que, que va a ser o, o son eventos muy, muy bonitos. Chucky y Alejandro con San Diego Fútbol, llegas a San Diego con un contrato de cuatro años. Al final de ese contrato, ¿tú ves San Diego como tu último club o quisieras seguir tu carrera después de esos cuatro años? No, por mí sería fenomenal quedarme el resto de mi carrera aquí y la verdad, este, yo creo que lo principal es este, demostrar y, y trabajar de la mejor manera con ellos y después el tiempo lo dirá, ¿no? Pero para mí sería muy bonito estar lo que falta de mi carrera aquí. Hola Chucky, ¿qué tal? Buenos días, Aire Valdés por acá para Noticias Univisión San Diego. Bienvenido a San Diego y pues también a Tijuana, somos frontera. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes que piensan hacer los tryouts para entrar a lo que es el proyecto de Right to Dream? ¿Qué mensaje message do you give to the new talents that are about to do the trials to be in the Right to Dream Academy? Que crean en el proyecto, que el proyecto es súper importante, súper bonito, que tiene una base muy sólida, que pueden confiar en en, en en ese proyecto y que bueno, que si quieren un sueño que lo que lo persigan y yo creo que con con todo esto atrás podrán lograr su sueño de la mejor manera. De este lado Chucky, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Primero que nada aquí a San Diego. Un par de preguntas. La primera con todo el recorrido que has llevado a lo largo de tu carrera en parte en la Liga MX con Pachuca, donde fuiste campeón, y lo que has visto del MLS, ¿qué liga te parece más atractiva? Y la segunda pregunta, ¿nos pudieras compartir un poco esas palabras que te dio Jimmy Lozano al momento de pues cortar en pausa, ¿no?, en ese proceso que llevas en Selección Mexicana al no ser ya considerado para esta Copa América? Gracias. Pues la verdad, yo creo que las dos ligas son muy importantes, creo que son muy competitivas y bueno, eh, la verdad que, que he, he jugado la liga, eh, la, todavía no empiezo a jugar la MLS, pero lo que he visto creo que son ligas muy importantes y con un nivel bastante alto. Y bueno, eh, sí, sí hablé con, con Jaime, me comentó un poco que, que quería ver jóvenes y que pues en este momento no iba a participar y bueno, yo, yo lo acepté de la mejor manera. Y, y bueno, solo, solo eso. Para mí eh, yo siempre voy a, voy a dar mi máximo. Creo que eh, me voy a preparar en la mejor manera y creo que para mí, como como lo comenté, es una liga muy importante. Eh, mi objetivo es tratar de, de hacer historia en, en este club, en esta liga. Entonces creo que voy a tratar de seguir eh, levantando mi nivel de juego y bueno sobre eso ayudar siempre al club y, y creo que para mí es un es un objetivo venir a, a la MLS